Las aventuras de Torrele. Estamos de vuelta con Zorrele y vamos a ver qué hacemos hoy, porque estoy grabando a una hora que no hay nadie en el servidor. Bueno, nadie que... hay, pero poco. Estoy en el emisor y vamos a ir a hacer... Line Game Foundry. Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a intentar sacarle todo el partido rápido. Vamos a farmearlo entero y a cargarlo al boss final, pero a ver si puedo hacerlo en difícil, para que nos dé mejor recompensa. Aunque la verdad es que la recompensa viene a ser la misma en fácil o en difícil. Yo ya lo comprobé. Pero bueno, si podemos hacerlo, pues mejor que mejor. Aquí tengo un par de bichicos preparados para una quest, pero no voy a matarlo ahora mismo. Vale, porque lo que me importa es ir a lo que me importa ir, que es entrar en In-Game Foundry. Y eso. Porque me sale para ORB, pero si no sale para ORB, ¿eh? Esto está muy mal, ¿eh? Eso. Bueno, vamos para adentro, ya sabéis que esta distancia es de 65 y para un jugador, y que es muy fácil de hacer. ¿Ve? Es fácil de hacer, sí. Es fácil de hacer. Bueno, vamos a abrir esto, voy a poner el micro por aquí para que no estorbe mucho. Pero no sé si oye un poquito de aire, pero es que hace mucha calor. Y he tenido que poner el aire, si no me va a dar aquí un yuyu que me muero. Venga. También lo bueno es que pillamos Ancient Coin, que también viene bien. Y Blue Mark, que también viene de lujo. ¿Por qué me da por ser a la mierda esta? Que no lo suelo abrir porque nunca me va a hacer falta, pero bueno. Tampoco. Yo llevo a mi chamuchín. Tenía que haber metido el condition level a esto, no me da cuenta, que hago la hostia. Vamos a coger a chamuchín. Tampoco he ido por esto. Mi cojón ahí. Tampoco he ido a coger esto. Pero tengo aquí el bueno. Sí. Bueno, no he ido a cogerlo hoy. Pero tengo. Venga, ya pongo eso. Ponemos eso. Y vamos lío. Vamos a ver que no encontramos el Linkage Foundry hoy. Ataca, chamuchín. No. Ahí. Vamos a atacarle. Sí, bueno, tú ya si le afecta más la magia con esto. ¿Tú qué me das? Minerillo. Viene bien para hacer tontería. Viene bien para hacer tontería.
Oh, tío, también esto nunca me ha salido. Y si me ha salido, ni me acuerdo, ¿eh? A ver, que puedo con todo, que me dio a echar y puedo con todo, pero. Voy a ir a lo seguro. Lo mismo quiero, me sale lo mismo. Bueno, no, me ha salido esto. Yo te voy a poner, botón. Sácale, chabuchín. Vale. Y me tiene que dar una llave. Perfecto. A ver si junto las 7 llaves cuanto antes. Mira qué bien. ¿Esto qué era? Vale, esto. Esto. Cama de caña. Y esto lo hacemos así. Catapum, catapum y catapum. Y catapum. Te vas a morir ya. Eso, que es un pergamino para camuflarme. Otra llave, ya llevamos dos llaves, perfecto. Ya en cuanto tengamos otra, podemos, si queremos, ir a acabar la estancia. Voy a intentar hacerlo con la llave en modo difícil, que mientras más cantidad de llaves tengamos, más difícil el bicho final. Y damos 15 minutos para. ¡Hostia, qué suerte! ¿No? ¿Qué puede estar pasando aquí? Ahora me dirá aquí el cabrón que tiene que comprar la estancia, yo diré, ¿no? La verdad es que esto tendrá mucha suerte, ¿eh? Venga, ya da por eso. Uy, ha osado atacarme. Ay, ahora este. Vamos a hacer un esto. Un esto. Un esto. Y a ver si se lo come. Mira. Bien, ahora si queremos, podemos irnos a matar al jefe. Es decir, al dicho final de la mazmorra, de la instancia, de la dungeon, como queréis decirlo. Vamos a intentar conseguirnos más llaves. Como tenemos 15 minutos para matar a otro bicho, es decir, los 15 minutos no es que nos echen, sino que nos salta un aviso de que se va, de que ya no hay mob y hay que. Ahí está, ¿veis? No hay mob y hay que optar por ir ya por el bicho final. Si ha conseguido llave. Lo más normal que tenga ya por lo menos otra llave. En 15 minutos da tiempo a conseguir tres llaves. Me hemos abierto la mitad. No sé. Bueno, vamos ahí, tampoco pasa nada. Se vaya a por ese primero. Vale, cargamos a este, a ese, ahora vamos a por este, saca ese. Le chupo la vida, te recargo, le echo esto. Y ahora tú a este. Vale.
Lo bueno que con el chupar vida pues no hay problema nunca. Y esto, pues si a mí esto nunca me ha salido. Vamos para arriba. Esto va a salir nada más que... Que minion de estos feos. Yo tengo que matar a Balaur. ¿Cómo va esto? Ya baja. Link Game Foundry. Esto es un mob. Esto es un boss que no sé si sigue en el mismo sitio o no. Bueno, tiene la misma apariencia. Se llama André. Está en el desierto de Elden. No sé si sigue ahí. No sé si lo quitaron o algo, pero no sé si sigue ahí. Caso que era un bicho que se mataba mucho antiguamente para conseguir su arma. Creo que lo que más soltaba era un arco. Un arco o algo, no sé lo que soltaba. A quitar el feo este, que me lo voy a crujir. No venga por mí que te queda, ¿eh? Vale. Vamos por ahí, vamos por aquí. Ese no suelta nada. Va a ver si es dinero, pero vamos, que lo que importa es pillar llaves. Este creo que nos va a dar un pergamino para poder irnos a otra planta, creo. Pues se va a chupar esto ya. Sí. Vas a morir ya. Y has muerto. Quiero ver. Creía que este me soltaba una especie de scroll que sirve para teletransportarte a una zona y esa zona luego te lleva a otra planta. Tampoco hay otra planta, así que tampoco que digamos. Joder. Bueno, por lo menos para chupar vida me vale. Le he hecho esta mierda. Le he hecho esto. 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 Y ahora me. Que se le echa mucho con a hostia, ya está. Vale. A fría esparraguillo, copetón. Correr. Vale. Joder, tío, ¿eh? Cuchi, el cabrón lo que me ha hecho. Vale. Se jode como rode. Mira, que le gusta tirar al suelo, al hombre este. No, si al final me matará ahí todo el cabrón. Que pega una hostia muy buena, Pega una hostia muy buena, hay que tener cuidadito. Yo soy un mago muy débil, pobre chica. Me cago en la hostia, tío. Bueno. Y pum. Hombre, que te mata, chapuchín.
Venga, hombre, ya quería chupar la vida. Ospentador, Zorrele, ospentador. Aquí no me va a ver nada. Aquí no va a haber nada, creo yo. Vamos, Chamuchi, defiéndeme de esta horrenda criatura. Me los cojo. Pana, porque luego vas a para tirarlo. Un solo vale para aquí, para dentro de distancia. Eso para camino. Y uno creo que te ponía invisible y el otro dejaba tontado a los bichos. Joder. Creo que he dado. Sí, he dado la puerta entera ya. Vamos para atrás. Sí, porque se nos va a acabar. ¿Dónde dice que hay alio? Vamos para atrás, porque se nos va a acabar el tiempo. Y prefiero subir a la planta de arriba. Si no, voy a tener que hacerme esto con tres llaves. Vamos corriendo, vamos corriendo. Ahora ponen que Or need all. Pues yo no voy a ir ahora a ese Or. No voy a ir. Bueno, aquí está este. Este le llego a abrir. Vamos a abrirlo. Porque aquí ya sabemos que hay perros. Digo, aquí ya sabemos que hay mierda de esa, bichico de esos feos. Pero aquí, ¿qué hay? Más bichico feo. Algo que es el mismo. Vamos para arriba. ¿Dónde está esto? Vamos, sube. Bueno, que está bajando. Pues ya está, pues nos quedamos aquí. Yo, Chamuchín. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es la cabeza? La cabeza es. Ya, Chamuchín Super Guerrero nivel 3. No, Chamuchín Saiyajin nivel 3. A mí me recuerda más al Gunan de la serie Gurren Lagann. Bueno, tengo todo para Gurren Lagann, me recuerda al Gurren, bueno, a Gurren Lagann, que es como se llama el Gurren de Timón. No, de Simón, joder, hasta ahí mucho, de Timón y Pumba y así. Simón. Vamos a ver el otro. Me falta llave. No, yo no creo que consiga aquí las 7 llaves, pero por lo menos 5. Si pudiera conseguir 5 llaves, aquí sí la llave. Vas a morir. ¡Hadouken! Vale. Estamos a echar esto. Vamos a echar todos los que pille. Y esto, voy a morir ya. Tuche. Ah, no. Creía que había muerto antes. Primero llevo 4 llaves. Vale, con 5 ya puedo ir al bicho nivel medio. Si yo que mientras más llaves tenga, pues supuestamente mejor drop da. Perfecto. Perfecto.
Y te ponemos, le echamos la mierda esta. Le echamos esto. Esto. Y pim pam pum. Con bocadillo de atún. Y si va, vamos. Secret Lab. Oh, a ver. Secret Lab Entry Summon. Eso lo tengo que usar ahora. Que de hecho lo vamos a usar ahora. Porque esto se interesa. Abre un portal y entramos a una zona secreta del laboratorio. Y esto es aleatorio, porque a veces una porquería. A veces dan. Sale un bicho, lo mata. Y da cosica, y otra vez se da. Esta mierda. Pues estamos en el 3, vamos al 3. Me han faltado dos llaves más. No creo que las llegue a encontrar. No creo que me vayan a dar. Pero bueno. Como aún queda tiempo y no nos ha saltado el aviso de que se va a cerrar. De que se van a ir los bichos, pues podemos aprovechar y seguir matando. A ver si pilláramos la llave. No me acuerdo si las llaves eran. Se quedaban hacia salita de la distancia, se quedaban las llaves. No me acuerdo, la verdad. Coño, qué pipa, ¿no? Suerte, pero no creo que valga más mucho, la verdad. Muy bien. Me he equivocado de tecla. Vale, ya se ha muerto. Vale. Yo creo que sí o sí te tienen que soltar las 7 llaves. Yo creo que sí. Que sí o sí las 7 llaves te las tienen que soltar. Tengo ahora mismo 6 llaves. A ver si vamos a ver si nos sueltan la otra. Que si era lo suyo, la verdad, que nos sueltan la otra. Oh, nene. Vale. La cosa es que como me está dando si tengo puesto una especie de escudo. Hoy ya se me dio la mierda. No, pues ya está. Ahora agacho muchín. Echamos esto. Echamos esto. Le pongo esto. Y se ha muerto. Bien. Ahora nos vamos a ir a por el bicho. A por el bicho. A por el boss final. The final boss in the dark dungeon. Aquí voy viendo los cadáveres que he dejado a costa de mi diversión. Y voy a quitarlo porque voy a sacar al gordo. Ahí está. Bueno, vamos a sentar un poquitín. Vamos a dejar que se recarguen las cosas, ¿vale? Porque el bicho este. A ver, no es que sea tampoco una bestialidad, pero pega. Y es un poco hijo de puta. Y cuando le queda poca vida se pone muy cabrón. Igual que su pariente de Elden, llamado Andrés. Por eso es bueno ir preparado. Ese tantito, ¿eh?
Es bueno ir preparado y con la ki recargada. Realmente el pide máximo HP, un minuto, varias. Vale. Ah, mira, es un escudo que cura y todo al mob. Que cura a la invocación. Está bien. Yo creo que ya podemos ir. Vamos. Porque esto ahora, mientras que se recarga, estoy con él peleando. Ah, que son 5, no 7. Anda, guapo. Yo también que era 7, ¿eh? Yo estaba en que era 7. Se llama Furious Versagos. Versago Furioso. Hijo puta, qué feo el cabrón. Y encima con esto. Encima esto. Encima esto. Aquí no tenemos ayuda. Si fuéramos en el fácil, tendríamos ayuda. Muy bien. De hecho, toda la mierda posible, ¿eh? Acá ya veis que es fácil. Ya está ahí, está nueva esa tóxica. Vale, hasta por culo. Feo. ¿Y qué me da? Vale, 12 Blumar, 50 Zincoin, Ingame Fondo y Doble, una puta mierda, porque lo hagas tú. Esto da más tones y más evasión. Es que nunca da la suya. Si nunca te va a dar una más tones, por lo menos, yo he hecho ya Ingame Fondo y por lo menos una 30 veces habré hecho desde que estoy jugando yo. 30-40, y creo que exagero un poquillo. Pues a día de hoy no me ha soltado ningún de esto, ninguna matona que tenga que ver conmigo. O sea, vaya, ninguna. No sé por qué. Ya que estoy, vamos a matarnos a esto, pasa tiempo. Que vamos a acabar ya el episodio. Muérete ya. Oh, mira, que aquí tengo la quest. Neto. Mira tú que bien, cómo hacer la quest rápidamente. Muy bien, hombre. Todo lo que sea, sacó rápidamente mejor. Y más aquí, que estamos en zona peligrosa. Pues ya está. No, mira, me queda un poquito de lo visto. De me fungida, Tonini. Ya está. Es una forma de ganar experiencia. Tengo también el mamador, tengo una mierda. La mierda chica esto. Que joder, como pegan, ¿no?
Son pequeños, pero hijo de su madre. La dije nene. Una. Dos. Me falta uno. Da igual. Bueno, me puede matar uno aquí. Ahora la técnica B11 y ya está. Vale, hay un cara de feo. Vale, toma por culo. Corre ya muy ching grande que nos pilla y no hace picón. Ahí tengo una cuadra de campaña, pero no voy a hacerla. Pero en fin. Pues lo dicho, polloros. Ah, no, me queda. Me queda más. Bueno, como voy a dejar aquí a Zorrear y luego lo hago. Sin más que decir, que bueno, que gracias por haber visto el episodio, like y favoritos, y nos vemos en el siguiente episodio de las aventuras de Zorrele, la hermana de Putere. Adiós. Me mola la invocación, qué macho.